Hola, hola, ¿qué tal estáis? Soy Alberto de Ferretería El Sorge. Yo hoy os tengo preparado un vídeo un poquito especial que hasta ahora nunca había hecho. Y es hacer un unboxing. Bueno, como el tema de navajas se ve que os ha gustado y tal, pues vamos a continuar con ello. Y acabo de recibir un paquetito de la marca de navajas artesanas que está en Asturias, eh, Quintana. ¿Vale? Es una navaja artesana típica de Taramundi. Que te, la verdad es que tengo muchas ganas y vamos a hacer este unboxing juntos. Porque nunca he vendido esta navaja y la verdad es que tenía muchas ganas de traerla aquí a la ferretería. Pues nada, vamos a proceder a ello. Y voy a utilizar para abrirlo esta navajita que es la que me hice el super corte que me han tenido que poner seis puntos. Y bueno, la navaja de, de payarés. Vamos a abrirlo a ver que nos encontramos. Yo, más o menos, claro, hecho yo el pedido, ya tengo una idea clara de lo que pedí, pero es que realmente esta navajita, haberla visto así en directo, digamos, nunca la he visto. Ahora os contaré por qué he pedido. Hay muchos artesanos buenísimos todos en Taramundi, pero me decanté por esta marca Quintana, porque resulta que tiene una peculiaridad que es la que me decantó. Bueno, mirad cómo corta la navaja de payarés. Vale, aquí tenemos una serie de cajitas. En total van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 navajitas. Hemos pedido bueno, esto documentación: la documentación, el albarán de pedido con sus precios, su pago ya efectuado. Por cierto, tengo que deciros que la atención ha sido exquisita, me han tratado súper bien, ha sido a gusto. Me permito hacer el vídeo de, de esta marca y después ahora después le mandaré un mensaje diciendo, pues nada, diciendo a la chica que me atendió que hemos hecho este vídeo. A ver qué le parece. Bueno, pues aquí como veis van todas marcaditas. Nos encontramos aquí. Bog. Fresno, castaño, cerezo, bog, decorada, haya y... Bueno, aquí también pone haya. Bueno, como hace un tiempo ya que hice el pedido, la verdad es que han tardado en servirme y yo me alegro porque el motivo ha sido porque se ve que tienen una, una lista de, de pedidos que pues es muy extensa y eso me parece perfecto. Eso es que tienen mucho trabajo y la, la verdad es que la presentación me gusta. Estas cajitas, como veis, de, de cartón, muy sencillas, pero a la vez. Muy bonitas. Como veis, aquí pone C Quintana Taramundi. La cajita de cartón sencilla, pero la verdad es que muy, muy bonita. Aquí ponía fresno, pues nada. que nos vamos a encontrar una navajita. La típica navaja de Taramundi. Que me, a mí me parecen unas navajas preciosas, la verdad. Son súper bonitas. Mango de fresno. Vamos a abrirla. Navaja. Ahora os diré la peculiaridad que tiene esta navaja. Vamos a coger un papelito para ver. Bueno, como veis, el corte brutal. Vale. Bueno, vamos a, a deciros la, la peculiaridad que tiene esta navaja, que me ha encantado, y es este sistema. Creo que lo tienen patentado, ¿vale? Aquí la tenemos abierta y bueno. Como veis, eh, esto es un bloqueo, entonces evita que se nos cierre. Quitamos con el dedo, ¿ves? Bueno, pues vamos a ir abriendo una a una. Fresno. Aquí nos pone Boj. Pues nada. No hace falta que abrimos los dos. Boxe. Vale, pues eso es madera de Boj. Es una madera. A mí me encanta la verdad la madera de Boj. Aquí nos viene un folletito explicativo. Eh, bueno aquí nos viene como si fuera un certificado de, de la madera parece verdad características técnicas dureza bueno bueno es una preciosidad la verdad es que esta me gusta me gusta mucho ¿eh? es preciosa como veis aquí la decoración quemada y el mismo sistema las he pedido si no recuerdo mal creo que las he pedido todas con bloqueo bueno una auténtica Maravilla. En este otro modelo vemos que nos pone haya, 8,3. Bueno, pues esto es una maderita de haya, una sencilla madera de haya y nada, las la trabaja la como veis siempre tiene el mismo sistema, mismo tamaño, ¿verdad? Sí. vale, aquí tenemos también haya, aquí nos ponía, la verdad es que nos ponía aquí, si os habéis fijado, 83 y aquí nos pone 70. Pues esta debe ser la misma, pero más pequeñita. Correcto. un tamaño más más pequeñito. Voy a poner una al lado de la otra para que veáis. Muy bien. Castaño, cerezo y bog decorada. Vale, esta la vamos a dejar para la última. Vamos a abrir la de castaño a ver qué tal. Pues nada. La variedad, nos encontramos siempre con el mismo modelo típico de esta maravillosa tierra asturiana. Y su mango de castaño cerezo pues veamos la variación en las betas sobre todo el haya tiene una peculiaridad también muy 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 típica del haya que está estas piquitas el castaño vemos que tiene pues otro otro tipo de otro tipo de beta y el cerezo pues ves es diferente son todas bonitas ¿eh? todas tienen su, su encanto y ya por último, también el bog, que es una madera un poquito más, digamos, se ve que es... ¡Ah, oh, madre mía, qué bonita! Bueno, estos son, como os iba diciendo sobre el bog, pues es una madera que se ve que está más es, es más difícil, es más escasa. Nombre gallego, boxe. Nombre castellano, bog. Nombre científico, boxus. Sempervirens Bueno, fijaos ¿eh? qué cosa más bonita. Vamos a abrir la otra también, por si no sé si es el caso, pero igual tiene decoración. Sí, sí, sí. Bueno, pues hemos hecho bien en abrir las dos. No lo sabía. ¿eh? La verdad es que bueno, pues aquí veis una decoración. Es la misma decoración realmente, pero bueno, tiene también para para la gente para que le guste más el rojo o el verde. El seguro estoy encantado, ¿eh? funciona súper bien. Porque hace tiempo tuve unas de aquí de Taramundi, pero tenía el problema de que muchas veces se quedaba muy floja la hoja y la verdad es que esto pues, nos da mucha seguridad tener la, la hoja así bloqueada. Bueno, pues muy contento con el pedido recibido. Agradecer a, a Cuchillería Quintana pues, el servicio que me han prestado, la atención telefónica ha sido exquisita. Espero que sea al principio de una fructífera eh, Fructífera eh, negociación y venta de, de sus navajas, que me han parecido la verdad es que muy bonitas. Y nada, espero que os hayan gustado. Eh, deciros también que yo este tipo de vídeos pues los hago por entretenerme y tal, no lo hago con ningún ánimo lucrativo. Me gusta enseñaroslo a ver si para que veáis la riqueza que tenemos aquí de navajas en España y tal pero si estáis interesados en hacer la compra de alguna que en comentarios de anteriores vídeos he recibido pues os voy a facilitar mi correo electrónico que es romeu@cadena88.com a través de ahí podemos eh, llegar a un acuerdo de poder mandaros las navajas y tal porque realmente yo no tengo ninguna web de venta pero bueno a través de por ejemplo bizum que sería una forma de, de pago y con correos, pues bueno, yo os puedo pasar el precio. Si os interesa, podríamos llegar a un, a un acuerdo. Y si no, pues no pasa nada. Yo encantado de poder mostraros estas maravillas. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ha llegado el momento de despediros también que os suscribáis al canal, que activéis la campanita para recibir notificaciones y darle un gran like al vídeo si os ha gustado. Nos vemos pronto en próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. 早早。Ciao, ciao.